bienvenidos a un nuevo video. Y el día de hoy les traigo un vlog muy bonito y muy divertido sobre el Vive Latino. Aquí está Josh acompañándonos en esta aventura. Va a estar muy padre, vamos a ir los dos días. Y pues ahorita ya vamos para ir al transporte que nos va a llevar hasta allá. Entonces pues acompáñenos en esta aventura. Les vamos a estar grabando a todos los artistas que vayamos a ver y va a estar muy divertido, así que acompáñenos. Vamos, que lo quite. Ahí está. ¿Eso es lo que quieres que era? Sí, sí, no. Y bueno, aquí ya estamos en el transporte, listos para ir al Vive Latino. Ahora sí, ya llegamos, ya estamos aquí adentro. Estamos buscando el escenario Telcel porque sepa dónde está. Este pedo es enorme, banda, pero me encanta. Pues sí, entonces, mira qué bonito está, ahí está otro escenario. Que es la mejor parte, primero les quiero decir algo rapidísimo. Esa es la primera vez que Josh viene a un festival. Obviamente, en la vida. Su primer Vive Latino, para mí es mi tercer Vive Latino. Y Josh, como buen fan, le trajo unas flores a Loncho, así se las dejaron pasar. Entonces, si les quieren llevar flores a sus artistas, no hay problema. Háganlo, siento que es algo muy lindo y esa persona se los va a agradecer. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va. Aquí por fin ya estábamos en el escenario Telcel listos para ver a Whiplash, que eran los que iban a abrir. Después iba a seguir al famosísimo Longshot. Thank you.
Josh, ¿cómo te sientes después del show? Muy feliz, muy emocionado. Fue increíble. Bien locote cuando se aventó ese vino. ¿Me puedo parar ahí? Que sí, te saco una foto. Había muchas marcas y actividades divertidas de los stands. La verdad es que estaban muy divertidas, actividades muy entretenidas, sencillas, pero divertidas, que le daban un toque muy bonito al festival. Primero por Angie, que espera, espera. Esta va a ser nuestra comida del día de hoy. Había un stand de indio mixología y la verdad es que estaba muy rico. Nosotros nos pedimos una jamaiquita que era con la cerveza y agua de Jamaica. Estaba delicioso, de verdad, era una joyita. Estaba dulce, muy rico y refrescante. Excelente, muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, quiero decirles que pudimos entrar en los baños VIP. Simplemente presentándome la tarjeta de Citibanamex, o si tienes cuenta de Citibanamex en aplicación de tu tarjeta, y te dejan pasar a los baños VIP. Entonces, esos son los mejores baños en los que he entrado en un festival. Aquí decidimos descansar un poco, sentarnos, disfrutar del aire, del ambiente. El día estaba soleado, realmente era un ambiente muy bonito, y pues la verdad el sol, el día estaba increíble. Aquí ya habíamos llegado al escenario Amazon, que es donde iba a estar Belanova, obvio que sí. Aquí ya estaban todos esperando. Primero iba a empezar destripando la historia y después seguía Belanova y más artistas. Entonces aquí estábamos esperando a gusto con los demás. A lo que venimos, a ver a los poderosos Belanova, claro que sí, y aquí todos estábamos emocionados y gritando. Yo te confío, I'm not being a hero.
así terminando de Velanova, nos fuimos a buscar algo de comer y a sentarnos porque ya nos habíamos cansado mucho. Y nos encontramos con un puesto de esquites, mientras de fondo estaba sonando increíblemente Panteón Rococó. Y yo ya aquí disfrutando de la música de fondo. Josh me estaba diciendo que acababa de ver a un vendedor que tenía malteadas, o sea, una bebida fría que me encanta, y entonces ¡pum! Que me paro corriendo a perseguirlo para poder comprar una, y al final si lo alcancé ya se iba a ir, y gracias a Josh por verlo, fue increíble. También vimos que tenía una partecita en donde estaban todos los carteles del Vive Latino que han existido, y ¡pum! Encontramos en el que vinieron 21 Pilots en el 2014. Estaba muy bonito, era muy llamativo y la verdad muy interesante todas las bandas que habían venido. Aquí estábamos viendo a Panteón Rococó, pero la verdad es que no nos quisimos acercar tanto por el slam. De hecho, vean todo el humo o el polvo que se hizo por toda la gente que estaba bailando ahí, o el slam que se estaba haciendo. No nos queríamos acercar mucho porque pues queríamos evitar algún accidente. Y pues no es mucho nuestro ambiente, entonces de lejitos estábamos justo disfrutando el concierto. Entonces ahí les van unas capturas, unos videos sobre Panteón Rococó en el Vive Latino 2024. Y ahora sí, una vez que terminó Panteón Rococó, estábamos viendo, estábamos esperando y apartando nuestro lugar para ver un poquito de cerca al increíble Santa Fe Clan, joyita de show. Nos acaban de regalar una galleta de la suerte. A ver, vamos a ver qué dice. ¿Qué dice? Es 2 de octubre y está lloviendo, aquí nada pasó. Es del Panteón Rococó, esta madre. Si alguien topa de qué canción es, avísenos, porfa. Tuvimos demasiada suerte porque pudimos estar hasta enfrente en la mayoría de las bandas que queríamos ver. Entonces eso me puso muy feliz. Así estuvo bonito, tranquilo, a gusto. Muy a gusto, demasiado a gusto. Pues ya se acabó el día 1. Día 1, día 2. Dame día 1, día 2, sorpréndeme por favor. Ya es día 2 y pues primero estamos desayunando un poquito. Desayuno de campeones, no más amarga. Y pues estamos esperando que llegue el transporte otra vez para irnos a nuestro día 2. Estamos todos así. Ayer terminamos durmiéndonos hasta las 4 de la mañana. Entonces pues ya, it's time. Tranquilo, todo pasará. Aquí
estábamos adentro de nuevo en el día 2 esperando otra increíble aventura en un Vive Latino. Es que escuché la voz de Longshot a lo lejos y le dije, Josh, está tocando Longshot. Y como Josh es super fan, ¡pum!, que se fue corriendo a ver si alcanzaba a ver a Longshot. Ahí está, mírenlo. Y aquí yo me quedé esperándolo mientras terminaba la canción con Longshot, mientras yo pedía mi cantarito. Al stand de Prudence, que tenían esta actividad de que por un mini laberinto la canica tenía que llegar hasta pues el objetivo, que era el centro, sin que se cayera o que saltara. Y la verdad es que Josh y Paloma tuvieron un muy buen atino, entonces fue muy divertido la verdad, y ganaron, se ganaron sus playeras de residente. Y pues para que les dieran su premio, pues nada más les tenían aquí que poner un sello, pero esta es la parte más divertida porque Josh tiene muchos tatuajes, entonces la chica no sabía en dónde ponerle el sello y ya, al final terminaron ganándose sus playeras en el cuello. Muy bien, eso. A ver, foto. También otra de las actividades de Prudence es que nos pasaron a probar sus productos, en este caso eran los lubricantes, y nos dieron a probar pues los diferentes sabores que tenían. Yo pedí de mora azul y Josh pidió de mango. Era muy divertido, y aparte de esa promoción de productos, pues también nos enseñaron como algunas actividades, como un pequeño ejercicio de pues el producto. Entonces fue algo muy divertido, el stand estaba muy padre, muy bonito. Vean esa fuente de, ¿cómo se dice?, de burbujitas, la verdad. Y pues aquí estaba el chico explicándonos la actividad. No es tan cómodo, ¿vale? Me dan así como cajón que no cierra, como que le jalo, pero se siente raro, ¿vale? Les van a pasar en parejas, cierran. Nos subimos a la Rueda de la Fortuna porque pues a mí me encanta subirme, me encanta ver el panorama de todos los escenarios, de todo el terreno y toda la gente que estaba ahí disfrutando del evento. Bueno, a ver, ya. Vean, la vista era muy bonita, el cielo era azul, estaba soleado, la gente disfrutando, tranquila, también emocionada, feliz, de verdad el ambiente era muy bonito. Pues aquí Josh también disfrutando de esto. Aquí pasamos a comer unas deliciosas hamburguesas para poder tener energía y seguir disfrutando del festival. Llegamos al escenario de la carpa intolerante porque íbamos a estar listos para ver a la banda Bastón y a los muchachos, pero primero ya estaba Peces Raros. La verdad es que fue un show muy bonito, muy divertido, y la música que tocaron jamás los había escuchado en mi vida. La verdad es que me gustó muchísimo y me impactó. Ahora sí, una vez que terminó Peces Raros, pudimos estar hasta enfrente, vean, aquí está el barandal, y pues para escuchar a la banda Bastón y a los muchachos. Y aquí estábamos Josh y yo esperando a que empezara el increíble show.
está en la casa. Ahí andan los nombres, pásenle, que los mire. Ahorita traigo rolas preparadas. Esto no tiene precio. Somos los más vergas, ya todos saben eso. Estamos de regreso, güey, en esta chingadera, haciendo de este mi dinero y el de mi destino. Aquí apareció el poderosísimo Longshot otra vez. Ya ven que había aparecido en otro escenario. Vino a Gonza, vino a cantar la canción de los raros de la clase, que fue todo un sueño para Josh escucharla en vivo con ellos. Desde antes que lo pidieran ya se estaba cocinando el fin de los raperos falsos. Morada del guayabo, mire, yo cumplimos el tipo de estereotipo que he requerido para hacer música de este tipo. Como para el radio, para un estadio. Y a mí, a mí.
canciones de Kevin Carr son muy bonitas, entonces pues me di este espacio para venir a verlo. Y obviamente que grabé la canción más esperada de todo el show de Kevin Carr, de hecho es su canción más famosa, San Lucas. Después de que habíamos llegado al show de Secan, y la verdad es que la intro y todo el show de Secan fue una joyita. Yo en lo personal jamás había escuchado al Secan en la música, y su show en el Vive Latino me sorprendió muchísimo, me encantó bastante, así que disfruten. Sentamos un poquito porque estábamos cansados, pero Josh era quien realmente quería escuchar a Instituto Mexicano del Sonido, así que yo solamente ya me estaba quedando dormida. Ya se acabó todo lo del Vive Latino y pues ya estamos aquí saliendo con toda la gente listos para ir a casita. Pues muchas gracias por haber visto este video, y pues gracias a George también por acompañarme en toda esta aventura. Y pues ya saben, la despedida, no olviden suscribirse aquí, darle like acá abajito, compartirlo con todos sus amigos y activar la campanita de notificaciones. Ya tengo sueño. Y pues nos estamos viendo en un próximo video. Bye.